Esto nosotros lo tomamos, lo agarramos con un grupo de amigos en el año 2014, cuando esto estaba abandonado, hacía 10 años que estaba abandonado. Y bueno, y ahí comenzamos la reestructuración o la recomposición de esto. En el año 2015 retomamos con las exposiciones, que es lo central de esto. Y bueno, nosotros creemos que hemos ido mejorando, no solamente en la infraestructura, sino en la calidad de las muestras, que siempre nos sentimos contentos porque la gente, a la gente de Villa Rosario y de toda la zona les gusta la exposición, pero aparte de eso, a los expositores, que generalmente se van contentos porque ellos mismos lo dicen, hacen buenos negocios. El día viernes es un día especial porque es mucho más específico. Vienen los productores, no viene la gente en forma masiva, como lo hace el sábado, ya la tarde y todo el domingo, que si el tiempo nos acompaña, siempre es un éxito rotundo, porque bueno, es una muestra sin ningún tipo de costo, con entrada libre y gratuita. Pero, como digo, el día viernes hacemos foco en las capacitaciones porque es mucho más específico, donde los productores se sienten más a gusto y los expositores pueden hacer mejor y más tranquilos los negocios. Gracias a ustedes. Y bueno, ahora es cuando nosotros empezamos a trabajar, ya desde febrero, pero a medida que se acerca la fecha, esto se hace mucho más dinámico y todas las semanas hay nuevas novedades, hay nuevos expositores y bueno, van surgiendo cosas que las podemos ir adelantando en tu programa.